show the authorities that I have done this, right? Okay. The very first thing that I'm going to do is to introduce the program. Yes, give me a second to introduce the program, and we'll be with you in just 1 minute. And the program is here. Here it is. All right, I'm going to share the program with you. If you have any questions or whatever, please ask immediately, right? Don't hesitate. Can you please tell me whether you can see the program, programmer? It's okay, all right. All right, let me see where it is. Okay, this is the program, programa asignatura. Pertenece, voy a tener que hablar un poco en español en este momento porque el programa está en español, entonces voy a estar aceptando personas que están entrando en este momento, por eso me estoy moviendo para allá y para acá. Bueno, el programa de la asignatura es metodología de la especialidad número 2. Tengo entendido que esta asignatura viene de la malla antigua, según lo que entiendo, ¿ya? No es de la malla nueva, ¿ya? Un momentito, porque están llegando. Sorry. Ya, ok. En estos momentos yo no los puedo ver porque como estoy con la pantalla donde está el programa, así que si me quieren preguntar algo, no lo hagan por el chat, sino que me lo dicen hablando, por favor, ¿ya? Es semestral, ¿no es cierto? Tiene 72 horas. Y 4 horas teóricas. Bueno, nosotros nos vamos a estar viendo los días lunes de las 11 a las 12:20, ¿ya? En esta asignatura, como estamos ahora en el modo virtual, muchas de las cosas que vamos a hacer van a tener que hacerlas en forma autónoma, ¿ya? Muchas cosas se van a presentar aquí en la clase, más la parte teórica, pero más en profundidad. Van a tener que hacer ustedes algunas actividades que yo les voy a ir indicando para que durante la semana ustedes vayan profundizando en la materia que vamos viendo, ¿ya? Bueno, prerequisito metodología de la especialidad 1, que ustedes ya lo hicieron exitosamente, y ahora nos encontramos en metodología 2, ¿ya? Y vamos a ir viendo la descripción, lo voy a leer así como en forma rápida, a la asignatura correspondiente al séptimo semestre del plan de estudio de la carrera de pedagogía en inglés. Pertenece al área de formación profesional y al ciclo avanzado. Tiene una orientación que es práctico y reflexiva. Y su objetivo es lograr que los estudiantes puedan llegar a consolidar principios teóricos, metodológicos y curriculares que constituyen ejes de un enfoque reflexivo de la enseñanza. Bueno, aquí quiero llamar la atención sobre todo aquí en esta parte, práctico y reflexivo. Esta asignatura, al igual que muchas otras, y requiere de un grado de reflexión profundo, ¿ya? La metodología es algo que se va construyendo con la reflexión, ¿ya? No es solamente hacer una clase en base a lo que yo he programado, como muchas veces uno piensa cuando es profesor nuevo. Yo cuando recién empecé, hacía mi planificación, y después llegaba a la sala de clases y empezaba a desarrollarla paso por paso, ¿ya? Y eso también a uno como profesor nuevo le va dando una seguridad de lo que va a, de lo que va a enseñar. Sin embargo, hay una parte que es reflexiva. No todo lo que uno planifica es lo que se va a enseñar. Muchas cosas van a ir sucediendo en el camino, muchas cosas que suceden espontáneamente, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo durante las próximas clases. Entonces, por eso estoy llamando la atención acá a lo que es
la parte de reflexión. La reflexión no es solamente pensar en algo, sino que también reflexión significa analizar una situación y tomar una decisión, ¿ya? Y esa decisión nos va a ayudar a construirnos como profesor a nosotros mismos y a la vez construir las próximas clases que vienen en camino. Entonces, la metodología es un proceso constructivo, ya desde mi punto de vista. Bueno, hay muchas formas de tomarlo. Antiguamente se pensaba que la metodología era como estricta. Se hacía la clase de acuerdo a métodos que se han enseñado, ¿no es cierto?, que uno aprendió en la universidad. Hay una planificación y uno debía seguir esa planificación y el alumno tenía que obedecer a lo que el profesor hacía. Ahora tenemos una visión diferente, que es una visión constructivista, donde se hace la planificación, pero como un mapa, ¿no es cierto?, que va a guiar nuestro viaje, digamos, de aprendizaje, pero van a haber cosas en el camino que nos tienen que hacer reflexionar y de repente nos vamos a tener que salir de la planificación e ir variando con las metodologías, ¿ya? Bueno, siguiendo con la lectura, dice, además, para analizar críticamente las fases del proceso aprendizaje-enseñanza dentro del modelo de la clase de un idioma extranjero y familiarizar a los estudiantes con sustento de ajuste curricular, enfoque educativo, recursos didácticos, como programas y mapas de progreso, los que se integrarán en una revisión crítica de los procedimientos metodológicos requeridos para desarrollar habilidades lingüísticas, como son reading, listening, speaking and writing, ¿ya? Y aspectos lingüísticos, como son vocabulario, gramática, pronunciación, a través de diferentes técnicas de enseñanza del inglés y en sesiones de microteaching, que es una de las cosas que vamos a ir viendo también dentro de nuestras clases. En esta parte de aquí, lo que me llamó la atención bastante es donde dice analizar críticamente. No sé si ustedes tienen una idea más o menos qué significa analizar críticamente. ¿Me podrían ustedes comentar algo que se les venga a la mente? No estamos hablando de parte teórica, nada, sino que lo que ustedes piensan. Puede ser como analizar desde afuera sin tomar un partido en lo que uno está viendo. Sí, muy bien, ¿no es cierto? Ser como objetivo, ¿cierto? Tomar una muy excelente, excelente comentario. ¿Qué otra cosa más podría ser analizar críticamente? Disculpe. ¿Sí? Creo que está proyectando como la grabación, ¿no? En la planificación, o sea, el programa de la clase. A ver, voy a mostrar nuevamente. Ahora no se ve. Se ve lo mismo. Es como No la se ve clase. la. Ah, perdón, entonces debo estar haciendo algo mal. Voy a dejar de presentar y voy a presentar nuevamente ya. Un segundo, voy a presentar pantalla completa mejor. Pantalla completa. Yo creo que ahora sí. Y ahora debería aparecer. Oh, que soy. Sorry. No se ¿Me pueden preocupe. hablar? Gracias. ¿Me Ahora sí pueden se ve. decir ahora? Sí, Oh, ahora yo sí se ve estaba. bien. Y perdón, gracias que por decirme, porque ya lo estaría aburrido. Estarían todos así medio durmiendo. Yo ya me voy a ir retirado de la clase. Gracias por ser tan pacientes. Ya. Entonces, ahora sí ya lo están viendo, ¿no es cierto? Entonces, estábamos mostrándoles para que ustedes puedan ver el programa de la asignatura. Estamos en la descripción de la asignatura. Es importante que nos detengamos en esto porque muchas veces uno empieza la clase sin ver el programa y después uno no sabe para dónde va. Y aunque uno lo tenga en la casa, yo se lo puedo mandar por internet y todo está bien, pero uno de repente no lo lee porque es muy aburrido. Entonces, es bueno como saber de qué van a tratar las clases que vamos a ir haciendo. Como una forma de irse proyectando también, ¿verdad? Entonces, por eso es que soy un poco majadero en este sentido de ir analizando los puntos más importantes. Bueno, acá, como les decía, se espera que el alumno haga un análisis crítico de las fases del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? ¿Qué significa análisis crítico? Bueno, ahora les voy a decir.
Como dijo anteriormente la compañera, análisis crítico, hay varias formas de hacerlo. Una de las formas, como dijo ella, es tomando un punto de vista objetivo, o sea, saliéndome del problema y mirándolo desde afuera. Es una buena forma de hacerlo. Pero hay muchas formas de hacerlo. Ya cada uno tiene que ir construyendo su propia forma y ir decidiendo cuál es la mejor forma para cada uno. Hay muchas teorías cuando uno empieza a meterse por la parte de la metodología, muchas teorías de la enseñanza, ¿ya? Por ejemplo, tenemos la teoría que habla del conductivismo, ¿cierto? Que dice que todas las personas somos iguales. Son como objetos, por eso se llama visión objetiva, somos como objetos. Entonces, todos reaccionamos de la misma forma ante el estímulo, ¿ya? Eso es una forma que ya no se usa mucho, aunque algunos profesores todavía la mantienen. Entonces ven al alumno como un objeto al cual el profesor vacía el conocimiento que uno tiene, le transmite el conocimiento que uno tiene en sus mentes. Eso ya está un poco ya pasado de moda. Ya no, hoy día pensamos que cada persona es diferente, cada persona tiene diferentes vivencias, diferentes experiencias que nos hace únicos y a la vez iguales. Y existen diferentes metodologías. Ya tenemos, por ejemplo, el enfoque Behavior Reasoning, tenemos también lo que más se usa ahora es el Communicative Approach, ¿ya? Después está el Rapid Translation Method, así. Hay varios que vamos a ir, que seguramente ustedes lo vieron y ahora los podemos repasar, ¿ya? ¿Cuál es la mejor metodología para enseñar en una sala de clases? Es lo que nosotros tenemos que analizar críticamente. Analizar críticamente significa seleccionar lo mejor de cada una de las fuentes que nosotros estamos analizando. Por ejemplo, el Grammar Translation Method, muchos dicen, es lo peor, eso ya no se usa nada. Pero quizás tenga algunas bondades también que nos pueden resultar. Cuando utilizamos, por ejemplo, nuestro idioma materno, que es el español, para enseñar un punto gramatical, y decimos al alumno, traduzca estas oraciones, eso no significa que estamos siendo antiguos. No vamos a estar toda la clase haciendo ya, traduzcan esto, no. Pero sí, a lo mejor hay parte de la clase donde podríamos utilizar un poco de Grammar Translation Method, ¿right? Para que el alumno, todo lo que nosotros hemos aprendido en español en forma nativa, lo puedan utilizar en la enseñanza del inglés como un idioma extranjero. ¿Ya? Tenemos el Communicative Approach, que dice, por ejemplo, que no se debe usar el español en forma más pura, dice que no se debe utilizar el español en la clase, que eso está mal, y que debemos esforzarnos al máximo como profesores para enseñar el vocabulario. Por ejemplo, si yo le quiero enseñar la palabra exit, por ejemplo, ¿cierto? Exit. ¿Y cómo le explico exit al alumno? Y tendría que decirle como exit means when you go when you go out from one place to another, this is exit. Pero eso sería un poco extraño. ¿No es mejor decir exit significa salida y se acaba, ¿cierto? Nos ahorramos mucho tiempo. Como nosotros, nuestros alumnos son también del idioma español, tenemos un lenguaje común, no con todos los alumnos, porque muchos seguramente se están integrando alumnos también de otros países, pero la mayor cantidad de alumnos son chilenos, entonces podemos ahorrarnos todo ese tiempo de estar explicando algo tan complicado como decir exit, salida. Entonces, lo que más. Sí, el consejo que yo le doy a los alumnos que van a empezar a ser profesores pronto es utilizar un método que se llama ecléctico. Y para eso tenemos que utilizar nosotros lo que se llama el análisis crítico. O sea, ver cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas de cada una de las metodologías y aprovecharnos de las fortalezas y hacer nuestra propia metodología de acuerdo al contexto. ¿Ya? Les voy a contar una experiencia. Yo cuando recién salí de la universidad estaba con el enfoque comunicativo recién. Eran como los primeros años del enfoque comunicativo. Entonces yo hacía mi preparaba mi lección, tenía todas mis cosas.
y mi supervisor me iba a observar las clases. Y yo, bueno, como quería sacarme buena calificación, mi clase la hacía en inglés. Ya yo trabajaba estaba haciendo mi práctica en un colegio vulnerable, donde los alumnos no les interesaba el inglés. Y yo al tratar de hablar en inglés, los alumnos me decían, profe, no entiendo nada, profesor, ¿qué es eso? Y eso desmotivaba a los alumnos. Y entonces me di cuenta de que enseñar todo en inglés, de repente para el alumno, solamente es ruido. Ellos escuchaban un ruido, ya como que pasa una micro por afuera de la casa, eso. Entonces ahí me di cuenta de que hay una teoría que habla mucho del input, comprehensible input plus one. No sé si ustedes la habrán escuchado eso, que es de Crushing. Bueno, esta teoría dice que uno no tiene que usar un lenguaje muy elevado si yo voy a enseñar en un colegio vulnerable, sino que tengo que usar un lenguaje bajo, de acuerdo al nivel de los alumnos, un poquitito más alto, ¿ya? Un pelito más arriba del lenguaje que los alumnos puedan dominar. En los colegios vulnerables los alumnos dominan algunas palabras, entonces yo debería utilizar un lenguaje bien básico, ayudarme también un poco con gestos y cosas así. Bueno, todo eso seguramente ustedes ya lo vieron en metodología 1, pero eso es la parte reflexiva y la parte crítica. Saber bien cuáles son las metodologías que hay. Y si ustedes quieren no adherirse a una específica, sino que sacar lo mejor de cada una de estas metodologías y ustedes mismos crear su propia metodología. ¿Ya? ¿Me quieren consultar alguna cosa? ¿Have you got any questions before I go on with the lesson? No, profe, todo bien. Ya, perfecto. Si hay algo que no entienden, algo que están. O que estoy dando mucha lata, me dicen, profe, sigue adelante, no hay problema. Ok, entonces tenemos la reflexión y análisis crítico, ¿cierto? Entonces, como le dije, análisis crítico es buscar varias fuentes y buscar las ventajas y desventajas y quedarme con las ventajas y crear mi propia metodología. En la universidad se trabaja por competencias, ya las competencias son lo que ahora está dominando la enseñanza de las universidades. ¿Ya? Hay diferentes tipos de competencias que son de disciplina y competencias profesionales también. Vamos a ir viendo cuáles son las competencias que se espera que ustedes al final del curso hayan adquirido. Primero, manejar el idioma a nivel avanzado, ya al C1. Seguramente ustedes han escuchado eso del Common European Framework Reference. Por eso, bueno, las clases van a ser en inglés. Ahora solamente por el programa estoy hablando en español, pero ya las clases van a ser completamente en inglés. Y espero que ustedes también puedan relacionarse en inglés conmigo. Si hay una cosa que es complicada, ustedes piensan que, no, que lo quieren decir en español, igual siéntanse libres, digamos. Tratemos de lo más que podamos utilizar en inglés, pero si hay algo que ustedes quieren expresarlo más libremente en inglés o en español, siéntanse libres, ¿ya? Vamos también utilizando el inglés lo más que podamos, porque hoy día muchos colegios para contratar a profesores nuevos están pidiendo el CAE, que es la prueba que nos indica que tenemos un manejo del idioma a nivel avanzado. Entonces, si no practicamos nuestro inglés, no hablamos en inglés, poco a poco se va a ir produciendo lo que se llama una fosilización. No vamos a empezar a quedar con las palabras que nosotros conocemos, que es lo básico. Y lo que habíamos ampliado se va a empezar a desaparecer. Ya la fosilización es peligrosa para los profesores de inglés, entonces hay que tratar de utilizar lo más que podamos. Domina antecedentes de la cultura de los países habla inglesa y permite valorar la enseñanza del idioma inglés como una forma de comprender y transferir desempeño profesional. Bueno, aquí también es importante aclarar que la enseñanza del inglés, como ustedes bien ya lo saben, no significa solamente enseñar el vocabulario, la gramática, porque el idioma es parte de la cultura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a enseñar sobre
meals, for example, tengo que hablar sobre la cultura, ¿ya? Sobre la cultura, meterme en la parte cultural, ¿ya? Por ejemplo, hay partes donde, como en Chile, cuando tomamos el desayuno, almuerzo y comida, o cena, no sé, once, lo que sea, hay partes donde no existe, por ejemplo, la once, ¿ya? Y se toma lo que se llama el supper, ¿ya? O en la mañana se toma el brunch, que sería el breakfast y lunch, y todas esas cosas como culturales que nos van ayudando a entender o a contextualizar la enseñanza del idioma inglés, ¿ya? Entonces, por eso también vamos a estar dándole ahí énfasis a la parte cultural del idioma, no solamente a la enseñanza de vocabulario como palabras sueltas, no, dentro de un contexto social y cultural. Cuatro, tres, no cuatro, tres, me estoy adelantando. Domina el fenómeno educativo desde diferentes perspectivas teóricas que fundamentan la educación y la de su disciplina y hace un uso crítico en ellas en diferentes contextos. Igual como le había dicho antes, hay muchas teorías y todas son buenas, pero todas tienen también sus debilidades. No tienen que tomar ustedes las teorías que le enseñamos en la universidad como que fuera algo sagrado, ¿ya? Porque ustedes en el colegio donde van a trabajar, en el, o si trabajan en la universidad o en un instituto, son contextos diferentes, ¿ya? Y aunque las teorías a veces nos dicen, hagamos esto, hagamos lo otro, la mejor teoría es la que uno desarrolla por sí mismo. Y poniendo, ¿cómo se desarrolla? Poniendo las teorías que hemos aprendido en la universidad a prueba, ¿ya? Hay que ser bien crítico. No todo lo que diga el profesor, en este caso yo, es la verdad completa, ¿no? Yo solamente estoy dando un punto de vista y ustedes pueden refutar. A mí me encantaría, o me encanta, que ustedes puedan refutar las cosas que yo digo, porque ahora en estos momentos el conocimiento se construye en base a la discusión, ¿ya? No aceptando todo lo que nos digan como la verdad absoluta, ¿ya? Maneja los elementos teóricos y metodológicos elementales que permiten diseñar y realizar un proceso de investigación científica a partir del análisis crítico del contexto para resolver problemas y aportar nuevos conocimientos demostrando un comportamiento ético y socialmente responsable. Aquí también hay varias cosas que llaman la atención. Primero que nada, el proceso de investigación. El profesor no solamente enseña, el profesor tiene que investigar mucho, ¿ya? Bastante. Es un proceso que nunca se va a terminar. El enseñar requiere investigar. Aunque se enseñe lo más básico, siempre tiene que estar investigando, por ejemplo, cómo lo podría enseñar mejor, qué cosas la podría relacionar con el contexto, por ejemplo, de. Con la contingencia, por ejemplo, si ahora yo quisiera enseñar cualquier cosa, a lo mejor sí, yo pongo mi clase en relación al COVID, es más interesante que si hablo, por ejemplo, de, no sé, algo que no tenga mucho del desierto, por ejemplo, que a lo mejor no es tan importante en este momento. La economía y... Un momentito, ¿alguien está llamando? Sí. Sorry. Entonces, para yo hablar del COVID y relacionar mi clase con eso, ver el vocabulario, tengo que investigar, tengo que hacer una investigación de lo más seria posible, investigación científica, ¿ya? Por ejemplo, la palabra quarantine, ahora está de moda todo, usan quarantine, COVID, levantar la cuarentena. ¿Cómo se dice levantar la cuarentena? ¿Cómo ustedes dirían? Vamos a levantar la cuarentena. Si quisieran enseñarles a un alumno. Bueno, se dice lift the quarantine, ¿ya? Pero para yo aprender ese vocabulario, tuve que hacer una pequeña investigación. Entonces, el profesor siempre es un investigador. Y lo otro importante es que tenemos que demostrar un comportamiento ético y socialmente responsable. Nosotros estamos enseñando inglés no solamente para ganar dinero como profesor, que igual es poco, pero nosotros usamos el inglés para tratar de que el alumno tenga mejores
condiciones sociales, ¿no es cierto?, en la vida, tenga más oportunidades en la vida. Ahora, una persona que habla inglés tiene muchas más oportunidades de conseguir un mejor trabajo, no sé, de viajar, de varias cosas que ustedes ya lo saben. Eso es una responsabilidad social, ¿ya? Ayudar al alumno a ir mejorando su condición social, ¿ya? Y un comportamiento ético, o sea, no puedo enseñar cualquier cosa, tengo que también yo enfocarme en la parte ética, o sea, en la parte moral, ¿ya? Competencias profesionales. Gestión del aprendizaje a través del diseño e implementación de situaciones educativas propias de su especialidad en el idioma inglés. Bueno, aquí no lo voy a leer completo, pero cuando diseñamos nuestras clases, tenemos que tener en cuenta al alumno, ¿ya? La planificación tiene que estar centrada en el alumno y también en los contenidos, ¿ya? Esas son dos cosas que tenemos que tomar en cuenta. Y si yo utilizo métodos, por ejemplo, la pizarra, que antes funcionaba muy bien, a lo mejor va a ser aburrido para los alumnos, entonces es bueno utilizar también metodologías innovadoras o innovativas. Por ejemplo, no sé, usar canciones, videos, PowerPoints, bueno, hartas cosas que ustedes pueden utilizar en su clase, ser creativos, ¿ya? Porque una de las formas de comenzar una clase es llamar la atención al alumno, porque todos los alumnos van a estar haciendo cualquier cosa menos interesados en la clase. Entonces, yo tengo que sacar al alumno de esa rutina a través de algo que llame la atención, ¿ya? Entonces, puedo proyectar una imagen, por ejemplo, no sé, en una pantalla que está media borrosa, entonces el alumno va a ver qué pasa y bueno, ahí puedo comenzar a enseñar vocabulario y cosas así, ¿ya? Pero siempre la clase debe estar centrada en el alumno, sin olvidarse, por supuesto, de los contenidos y, bueno, del currículum. Reflexiona de manera crítica, bueno, eso también ya lo dijimos, no lo vamos a decir nuevamente. Promueve una actitud de apertura cultural. Ahora, en este momento, ustedes ya saben que tenemos muchas personas que han llegado a diferentes países y esos alumnos son bienvenidos en la sala de clases y tenemos que ser capaces también de adaptarnos a este nuevo mundo que está comenzando, ¿ya? La diversidad cultural ahora no es algo del pasado. Ya me está llegando, no sé si leyeron el correo. Ya. Competencias genéricas, las competencias genéricas se refieren a todas las competencias de la universidad, que se supone que todos los alumnos de la clase, todos los alumnos de la universidad deberían alcanzar esas habilidades, ¿ya? Habilidades de comunicación, bueno, como profesor ustedes ya las tienen, las siguen desarrollando, ¿no es cierto? Comunicar su idea en forma coherente y clara, ¿no es cierto? Capacidad de abstracción, de análisis y síntesis, ¿ya? Desarrollo personal. Trabajo de equipo, esto es importante. Bueno, todo es importante, pero el trabajo en equipo es lo más importante. En esta clase vamos a hacer varios trabajos en equipo, ¿ya? Es bueno que ustedes lo hagan. A veces uno dice, ah, no me gusta trabajar con otras personas. pero es bueno hacerlo porque en todas partes ustedes se van a encontrar que van a tener que trabajar en equipo, ¿ya? Si van a un colegio, a una universidad, si van a una empresa. Ya no se usa eso de trabajar aislado, solo con mis ideas, no. Ahora uno siempre va a trabajar en equipo, ¿ya? Comportamiento ético, pensamiento crítico y responsabilidad social. Bueno, esas son las cosas que ya habíamos hablado, no le voy a dar más vuelta a eso. Los aprendizajes esperados, aquí lo vamos a ir viendo con un poco más de atención, sería diferencia de los elementos curriculares que componen el proceso de planificación de la clase de inglés como lengua extranjera para adolescentes. Nosotros nos vamos a enfocar específicamente en los adolescentes en este momento, ¿ya? Entonces, en relación a eso, vamos a hacer la planificación de nuestras clases. Elabora unidades didácticas para el desarrollo de habilidades y aspectos lingüísticos conducentes a una competencia comunicativa en la lengua extranjera. Fíjense que siempre todas las clases tienen que estar enfocadas en la comunicación, ¿ya? No podemos enseñar, por ejemplo, el verbo to be para nada. Tenemos que
ponerlo en contexto comunicativo, ¿ya? Formula procedimientos metodológicos propios de la enseñanza del inglés y estrategias efectivas para el desarrollo de las habilidades y aspectos lingüísticos. Diseño de instrumentos de evaluación. Aquí vamos a ir viendo cómo preparar los instrumentos de evaluación. Hay diferentes tipos de instrumentos de evaluación para medir si se están logrando los objetivos que nos hemos propuesto o no, y si hay progreso en las clases. Y diseña estrategias para aplicar las funciones comunicativas del inglés en el contexto de la sala y utilizando técnicas de corrección de la producción lingüística de los estudiantes, o sea, la producción de la pronunciación. ¿Ya? Vamos a estar trabajando con tres unidades. La primera unidad, que es marco curricular, idioma extranjero, inglés. Bueno, en esta unidad vamos a ver el marco curricular nacional basado en competencia, noción de competencia y sus componentes, ajuste y cambios curriculares, la planificación y diseño de la enseñanza, modelos de clases y enfoques de la enseñanza, propuestas didácticas de actividades de aprendizaje, unidades temáticas de aprendizaje y material y recursos didácticos. En la unidad número 2 tenemos estrategias pedagógicas para la enseñanza del inglés. Aquí vamos a ver modelos de clase y etapas de proceso de aprendizaje y enseñanza de una lengua en contextos formales, procesos cognitivos, lingüísticos y afectivos, después métodos deductivos e inductivos para la enseñanza de la gramática. Esto es bien interesante también aquí, como en muchas cosas más, como en muchos aspectos, siempre hay como dos enfoques, ¿ya? En la enseñanza de la gramática. Utilizar cuál método, deductivo o inductivo. Ahí vamos a estar discutiendo eso, ¿ya? Muchos dicen que lo mejor es el método inductivo, porque el alumno va descubriendo las reglas por sí mismo. Sorry. Otros dicen que no, que es mejor el deductivo, donde el profesor da todas las reglas y después el alumno las va utilizando en casos específicos. ¿Ya? Eso va a ser un buen tema para estar discutiendo. Estrategias y técnicas de enseñanza pertinentes con las actividades de aprendizaje requeridas para el desarrollo e integración de habilidades lingüísticas en el procedimiento de formación e intenciones comunicativas y funciones de aspecto distintivo del uso del inglés dentro del aula, criterios para la adaptación de material auténtico para la enseñanza. Eso también es un tema bien interesante, que muchas veces tenemos el libro de clase, el libro de enseñanza, el texto, pero el texto es aburrido para el alumno. Entonces, a veces sería mejor utilizar material auténtico, pero el material auténtico también hay varios enfoques. Algunos dicen no se debe usar porque el lenguaje es muy alto. Otros dicen que es bueno usarlo porque el alumno ya aprende directamente el idioma en forma auténtica, o sea, está aprendiendo el verdadero idioma. Bueno, les quiero contar que la primera vez yo que fui a Inglaterra, yo iba con mi inglés muy bien, muy contento, y llegué allá y en la calle no entendía lo que decía la gente, entendía algunas cosas. Entonces, era como, yo me sentí frustrado porque tantos años estudiando inglés, llego allá, en la universidad no tenía problemas, con mis compañeros no, pero salgo a la calle y me acuerdo que fui al supermercado y veo a un señor que está comprando abo-o-o-o. ¿Qué será eso? Abo-o-o-o-o. ¿Qué pensando? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, al principio uno como que no entiende lo que está diciendo. Después me di cuenta que lo que dice a bottle of water, o sea, a bottle of water en Estados Unidos. Pero esas son como cosas que uno va aprendiendo ya estando integrado con la parte auténtica, ya estando ahí inmerso en el idioma. Entonces, a veces utilizar material auténtico, por ejemplo, videos sacados, ¿no es cierto?, de YouTube, que sean hablados por hablantes nativos que de repente hablan en la calle, y es una buena forma también de introducir el idioma en forma más auténtica, ¿ya? Quizás no en los niveles básicos, pero ya hay intermedios hacia arriba.
material didáctico auténtico y uso pedagógico de recursos tecnológicos. ¿Ya? Y la unidad número 3 es principios y técnicas para el manejo de la sala de clases. Esto es bien importante también porque yo he sido supervisor de prácticas estos años y me daba cuenta, y bueno, y también fue una debilidad mía, que cuando uno llega a la clase, uno sabe todos los, muchas cosas, sabe, ¿no es cierto? Cómo hacer la clase, cómo planificar, las metodologías. Y llega a la clase con, inspirado a hacer una clase excelente y nadie lo pesca. Los alumnos están, no sé, me acuerdo que la última vez que fui a supervisar una práctica en Recoleta, entró a la sala y el profesor tratando de hacer su clase, el alumno practicante, y los alumnos están durmiendo, así, y no le importa que esté el profesor haciendo la clase, durmiendo, como dos o tres alumnos, están ahí poniendo un poco de atención. Y bueno, yo le dije al profesor, ¿por qué no los despierta? Los despertó y dice, ah, profe, no moleste. Entonces se ponen los audífonos, escuchando la música y durmiendo. Bueno, en la universidad también me ha pasado. Entonces, ¿cómo yo puedo manejar esta situación? Si yo quiero enseñar algo, tengo que primero tener la atención del alumno. Y el alumno ahora, más le interesa estar con el celular, o escuchando música, o durmiendo. Hay algunas técnicas que podemos utilizar. Pero también ustedes tienen que ir aprendiendo sus propias técnicas, ¿ya? Me acuerdo que el profesor me dijo que un día despertó a los alumnos y algunos reaccionaron en forma como agresiva. Entonces, no hay como una fórmula que sirve para todos, sino que son consejos y uno los puede ir adaptando a sus clases, ¿ya? Es una de las partes que es, de repente, cuando uno termina en la universidad, es como débil. Falta un poco más ahí, uno va a ir aprendiendo poco a poco. Eso también causa frustración, a mí me causaba frustración cuando hacía mis clases y los alumnos no me ponían atención. Entonces un día me acuerdo que estaba haciendo mi clase inspirado y veo que están todos callados y había un grupo atrás de la sala y le habían prendido fuego a la cortina y empezó un incendio y estaba haciendo mi práctica y justo llega mi supervisor, no iba nunca, justo ese día llegó. Ahí me dijo, a la próxima te saco de... pierdes el ramo. Entonces, pues, produce frustración eso de tener preparado algo tan importante que uno lo ha tomado tiempo, llega a la sala de clases y el alumno no pone atención. Entonces, vamos a ir viendo y compartiendo diferentes experiencias también. En los roles del profesor en la sala de clases, el profesor tiene diferentes roles que ustedes van a ir dándose cuenta, ¿ya? Técnicas para administrar errores de producción lingüística y dar retroalimentación. Principios y técnicas relevantes para diseñar instrumentos de evaluación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos tres unidades que son bien interesantes y que tenemos que sacar el máximo de provecho de ellas, ¿ya? Para salir ya al mercado laboral bien preparados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lecturas. Ahí usted está viendo el correo. Análisis, lluvia de ideas, análisis y discusión de videos, reportes escritos, trabajos y enseñanza colaborativa, demostraciones, discusiones generales, clases expositivas, presentaciones y talleres, resolución de problemas y microclases. Ya tenemos, digamos, bastantes formas de hacer la clase y espero que las podamos utilizar casi todas. Pero lo más importante es la discusión, ¿ya? Discutir los temas, no tomar todo lo que el profesor le diga como la verdad final, sino que ver también que todas las cosas tienen, mínimo, tienen dos enfoques, mínimo, ¿ya? Bueno, a ver. La bibliografía, acá tenemos la evaluación, vamos a hacer... Esto no lo tomaré en cuenta todavía porque voy a hacer cuatro pruebas de 25% cada uno, pero van a haber controles escritos que yo creo que van a ser los menos. Lo que sí, vamos a hacer un portafolio, microclases y demostraciones, ¿ya? Yo les voy a dar casos donde ustedes van a tener que analizar, algunas cosas van a tener que investigar y vamos a hacer también algunos trabajos en grupo.
¿Cuáles son los materiales que vamos a utilizar de apoyo? Tenemos el Teaching by Principles, an Interactive Approach to Language Pedagogy. ¿Ya? Estos textos yo los tengo y los voy a ir compartiendo con ustedes a medida que los vamos a ir utilizando, aunque están casi todos en Internet. ¿Ya? The Practice of English Language Teaching, que es de Jerima Harmer. Después tenemos a Larson Freeman, Techniques and Principles of Language Teaching, de Oxford, y A Course in Language Teaching, Practice and Theory, de Penny Ear. Posteriormente tenemos una bibliografía complementaria, Principles of Language of Language Learning and Teaching, y Jerry Harmer de nuevo, How to Teach English. ¿Ya? Que son como los que nos darían las bases teóricas de cómo hacer una clase de inglés en los contextos, en diferentes contextos, ¿ya? Algunos de repente van a colegios que son más vulnerables, otros van a colegios que son un poquito más acomodados, y otros se van a colegios que son privados, ¿ya? Tenemos también a Tricia Hatch, Teaching and Learning in the English Classroom, y finalmente Approaches and Methods in the Language Teaching, de Jack Richards. ¿Ya? Eso sería en cuanto al programa. ¿Ya? Voy a cerrar acá. Y voy a volver aquí. Voy a dejar de presentar un rato. Ya estoy leyendo lo que me escribieron. Muchos pensaron que yo no, ya, que no había presentado el material. Quisiera saber si me quieren preguntar alguna cosa, alguna duda, alguna queja, alguna cosa que quisieran que yo también incorporara en la clase para tomarlo en cuenta. No, profe, yo quería hacer como una acotación que me gusta que dé la oportunidad de que haya como dos visiones, de que no solo nos guiemos como por lo teórico, sino que también pongamos la experiencia, que creo que es súper importante y relevante ponerla en práctica. Sí, muy bien. Como dice Ana o Anita, todas las cosas como no tienen solamente una cara, ¿ya? O dice, hay una verdad absoluta. Eso antiguamente se pensaba que era así. Y muchos todavía lo seguimos pensando. Yo no. Lo que manda siempre, de acuerdo a mi punto de vista, que no les digo que sea el mío sea verdad, el válido, de acuerdo a mi punto de vista, lo que manda es el contexto, ¿ya? Yo no le puedo hacer clase, por ejemplo, de inglés a un colegio bien pobre, donde no tienen recursos, donde a veces no comen, que de la misma forma que haría clase en un colegio privado. Yo he trabajado en colegios pobres, pobres, municipales, y donde no hay nada, y donde hay mucha delincuencia, agresividad. Y he trabajado también en colegios que son muy ricos, donde los alumnos incluso hablaban inglés mejor que yo, porque ellos toda su vida viajando en vacaciones a Europa, a Inglaterra, con profesores particulares, todas las clases son en inglés. Entonces, ¿qué es lo que manda? El contexto, ¿ya? Lo importante es hacerlo con amor. Eso es lo importante. Siempre enseñar con amor, porque la enseñanza es también una responsabilidad social. Me acuerdo que cuando trabajaba en el Barrio Alto, los alumnos tenían mucho conocimiento, hablaban inglés perfecto, pero tenían una carencia. Y la carencia era que sus padres siempre estaban ocupados. Entonces el profesor era como un segundo padre casi. Entonces también uno tiene que hacer la clase en base a los sentimientos, a las emociones, ¿ya? Lo mismo pasa en colegios bien pobres. También los niños, a los padres les interesa mucho si estudian o no estudian, van al colegio porque los mandan. Entonces el profesor también pasa a ser como un segundo padre, una segunda madre. Entonces yo tengo que tomar en cuenta el contexto, ¿ya? Enseñar, pero desde la emoción, ¿ya? Entonces, hay otros conceptos, otros enfoques que dicen que no, que el profesor tiene que enseñar el contenido que está programado en el plan curricular que entrega el Ministerio de Educación, ¿ya? Pero eso es una cosa fría.
Entonces ahí vamos a ir discutiendo. Esta clase yo quiero que sea de discusión, ir viendo las dos partes de la moneda, pero ustedes tienen que elegir cuál es la mejor parte para usted y su contexto. ¿Cuál es su propia verdad? Construir su propio y su propia identidad como profesor, ¿ya? Y eso lo va a hacer diferente a los demás y a la vez los va a hacer pertenecer a una comunidad de profesores de inglés que están engaged, a veces se me olvida, comprometidos, ¿no es cierto?, con una responsabilidad social, ¿ya? Entonces, por eso es bueno utilizar esa parte crítica y reflexiva, ¿ya? No solamente el profesor tiene la razón. Pero para eso también tenemos que ser críticos en el sentido de no criticar las cosas porque sí, sino también con argumentos, ¿ya? Si yo digo, por ejemplo, esto no está bien, ¿por qué? Bueno, de acuerdo a mi experiencia, yo he visto que en mi colegio, donde he hecho la práctica, esto no funciona, profesor. Pero también hacer un aporte. Quizás a lo mejor si lo hago de esta forma, podría a lo mejor ser más significante la enseñanza. Y ahí entra la parte donde yo como profesor me convierto en un investigador. Investigo qué teorías se han usado para enseñar en este contexto y cuál de esas me podría ayudar. Y yo a partir de eso creo mi propia teoría. ¿Qué les parece? Así que ha sido, bueno, yo encuentro que es una de las carreras más bonitas el ser profesor y profesor de inglés, mucho mejor, porque, como les digo, el idioma es bonito, pero también estamos abriendo las puertas a los alumnos que puedan conseguir a lo mejor un trabajo un poquito mejor, ¿cierto?, del que tenían, y para tener oportunidades para viajar a otros países. Bueno, les voy a contar que, mucho estoy hablando de mí, pero yo vengo de bajos recursos y gracias al inglés he podido conseguir digamos, al inglés y a mi esfuerzo, he podido lograr que becas para ir a estudiar a Inglaterra. Hice dos másteres en Inglaterra y un doctorado. Si yo me hubiera quedado a lo mejor como mis compañeros en el colegio donde yo estudiaba, yo a lo mejor hubiera terminado como obrero, no sé. Cuando yo visito a mis ex compañeros, los veo, muchos se quedaron ahí. Pero ¿qué hizo que yo fuera diferente? Un profesor. Un profesor de inglés me motivó, como que me cambió mi mentalidad. Y eso también lo quiero transmitir a mis alumnos. Y espero que ustedes también tengan una inspiración y lo puedan lograr con sus alumnos en los lugares donde vayan a trabajar. Así que yo pienso que ser profesor de inglés es una cosa, un privilegio, a pesar de todas las frustraciones que uno va viviendo en el camino, porque hay muchas cosas, muchas personas que le van a querer imponer cosas, ¿ya? El director le va a decir, no, tiene que hacerlo así, de esta forma. Pero yo tengo una responsabilidad social, ¿ya? Bueno, no los quiero malatear mucho porque ya ha sido mucho por hoy día. Y les doy la bienvenida al curso. Les doy ánimo para seguir adelante en esta pandemia que ha sido terrible para todos y no nos ha dado la oportunidad de vernos cara a cara. Y los invito también a participar activamente en las clases para ser mejores profesores, mejores profesionales, que estoy seguro que ustedes lo van a hacer. Y espero que me tomen como un colaborador, como un facilitador, como se dice ahora, y no como el profesor que le va a imponer, y esto está bien, esto está mal, sino que la reflexión, la discusión, lo van a llevar por un buen camino. Si quieren decir algo, díganlo ahora, porque ya estamos casi llegando al fin de la clase. Hoy día fue una clase media extraña, pero ya la próxima clase ya vamos a estar 100% comenzando con la materia, ¿no? Ha sido un gusto y gracias por todo y espero verlos la próxima semana en el horario que ya ustedes saben, a las 11, ¿ya? Y si me quieren decir algo, díganmelo ahora. Si me quieren preguntar alguna cosa, alguna duda, alguna queja,
Profe, yo tengo una duda. Lo que pasa es que no me Sí. puede explicar al tiro, entonces no sé si es que lo habrá explicado, pero todas las clases van a ser por Chrome, por aquí. No, buena pregunta. Hoy día fue una excepción, ¿ya? Por un problema de conexión, pero ya de la próxima semana, Teams, ¿ya? Ah, ya. Teams, sí. Esa va a ser nuestra plataforma. Esa es la plataforma que es la institucional, ¿ya? Hoy día, por un caso de excepcional, solamente lo estamos haciendo por Meet. De la próxima semana, Teams. Ah, ya, gracias. Hay por qué, Catalina. ¿Alguna otra consulta o duda? O queja, también a mí me gusta que cuando hay quejas me las digan así, al tiro en la cara, porque no soy perfecto y cuando ustedes me hacen las críticas, también me ayudan a superar. Ya no soy como ese profesor que si le hacen una crítica se va a enojar. Yo no me enojo, lo tomo como una instancia de enseñanza. ¿Ya? Así que todas las críticas son bienvenidas, pero no me echen garabato. Pero sí críticas que me ayuden a ir mejorando mi performance como profesor, ¿ya? Siempre es todo bienvenido. ¿Alguna consulta, duda, queja antes de decir adiós? No, profe, decirle que gracias por compartir su experiencia, por lo menos para mí inspirador que cuenten eso, porque encuentro bonito que un profesor nos inspire y después nosotros convertirnos en ese profesor. Me gusta mucho, así que gracias por compartirlo. Ah, muchas gracias. Yo creo que las experiencias son lo que nos van formando como profesores, nos van dando nuestra identidad. Así que, bueno, ya estarán como medio aburridos. Así que nos vemos la próxima semana, ya, en Teams. Y que tengan una bonita semana, cuídense mucho y que su familia esté toda bien. Y nos vemos. Tengan una bonita semana. Bye bye, take care. Chao, profe. Chao, Bye. chao. Bye bye. Gracias, Chao, profe. chao. Que esté bien, Chao, cuídese. igual. Gracias. Chao, chao. Gracias, Bye. profe. Chao, chao. Chao, Natalie. Bye bye. Chao, chao. Bye. Valentina Paz y Javier Leitón. Chao, chao. Take care. Tania y Javiera. Chao, Javiera.